amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a improvisar, vamos a hacer unos riquísimos guantanes saltados. ¿Cómo es eso? Pues vamos a hacer un relleno de los guantanes. Acá tenemos jamón serrano o jamón ibérico, pueden conseguir. Tenemos verduras chinas, acá tenemos el pollo, tenemos aceite de sésamo o de jonjolí, tenemos también la salsa de ostión, la sal, la pimienta blanca. Y pues eso sería todo, no necesitamos más cosas. Hay una tacita con agua para mojar los guantanes para poder sellarlos a la hora que rellenemos. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es aderezar nuestro pollo. Tenemos ahí esos son muslos de pollo, lo hemos fileteado y cortado en trocitos pequeños, y vamos a echarle un poquito de aceite de sésamo o aceite de ajonjolí, que es lo mismo en realidad. Ahora vamos a proceder a echarle media cucharadita de salsa de ostión. Vamos a agregarle también la pimienta, un poco de pimienta blanca. Si ustedes desean, también le pueden echar un poquito de canela china, queda buenazo. Y ahora le vamos a agregar un poquito de sal. Y eso prácticamente sería todo. Ahora vamos con una cuchara y comenzamos a remover. Lo removemos hasta que quede todo bien cubierto con el aderezo que hemos echado, y lo reservamos a un costado. Y ahora agarramos nuestro jamón serrano o jamón ibérico y vamos a echarle unas gotitas de aceite de sésamo nuevamente. Y pues eso prácticamente sería todo, y le echamos un poquito de pimienta blanca. No le echamos sal porque recuerden que este jamón ya viene con harta sal, así que no necesitamos agregarle sal, que sería en vano. Bueno, ahora sí, colocamos nuestro plato por acá, nuestra tacita con agua, y es hora de rellenar los guantanes. Bueno, en esta ocasión lo vamos a rellenar con el pollo que hemos tenido pensando. Ahí en el medio le ponemos el pollo, luego con nuestra yema en los dedos vamos a mojar en el agua y le vamos a pasar por todo alrededor del guantán, y de ahí lo vamos a cerrar, a juntar. Bueno, y ahí lo tienen ahí, están armando nuestros guantanes, y ahora lo vamos a echar en nuestra sartén que ya está con el agua caliente, y esto lo vamos a poner a cocer por aproximadamente unos 5 o 7 minutos. ¿Okay? Bueno, ahí están prácticamente ya, están cociendo nuestros guantanes. Miren cómo ha quedado, eso va a quedar si fueran unos tortellinis, pero enormes, bueno, o como si fueran unos ravioles, pero más grandes, pues. Bueno, estos guantanes ya están listos, están con su relleno. Ahora simplemente vamos a proceder a retirarlo y ponerlo acá en nuestro plato para reservarlo. Eso está, de verdad, no saben el aroma que tiene, está súper buenazo, de verdad, está buenazo. Ustedes tienen que hacer esta receta que yo me he inventado, pero de verdad les aseguro que les va a encantar. Bueno, después de haber sacado los guantanes, ahora vamos a echar un poquito de aceite en nuestra sartén para comenzar a freír el pollo, después el jamón, y echar la verdura al final. Vamos a ir a dorar nuestro pollo. Primero hay que sellarlo con ayuda de la cuchara, hay que moverlo también de rato en rato hasta que comience a sellar, y luego vamos a hacer una pequeña flameada para que el pollo tenga un mejor aroma también. Bueno, y ahí comenzamos a flamear. Flamear es algo súper fácil de hacer, si es que tienen que tener mucho cuidado, nada más no vayan a abrir mucho la llave porque no se pueden quemar la carita. Y bueno, ahora eso ya está prácticamente sellado. Ahora sí vamos a echar nuestro jamón serrano o jamón ibérico, si ustedes quieren utilizarlo, o también en su caso pueden usar tocino o cecina también, y lo vamos a remover hasta que
se queden bien doraditos todos. Bueno chicos, esto ya está bien doradito, tanto el pollo como nuestro jamón. Ahora sí, yo creo que vamos a echar las verduras. Ahí están nuestras verduras. Recuerden que las verduras hay que lavarlas antes de echarlo en la sartén. Tengan mucho cuidado con las verduras porque ustedes saben que los vegetales, como viene con tierrita, pueden venir con bastantes microbios, así es que hay que lavarla entre 3-4 veces. Bueno, acá tenemos ya nuestra verdura, lo vamos a integrar así, moverla. Y no se olviden que, bueno, no se olviden, no, porque ustedes no lo saben. Vamos a echar en este momento un poco de salsa de ostión. Más o menos 2 cucharadas de salsa de ostión. Y vamos a echar también un poco de pimienta blanca, un poquito más. En este caso, como ya nuestras carnes tenían sal, ya no necesita agregarle más sal. La verdad que esto tiene un aroma bien rico, el quión le da de verdad un aroma bien agradable a las comidas, no solamente a las comidas chinas, sino en algunas comidas criollas también. Ustedes no saben, amigos, lo bien que huele. Ay, qué rico huele esto, de verdad. Ahora sí, lo sacamos y ahora vamos al emplatado. Acá yo he puesto ya mis guantanes alrededor del plato. Y en el medio vamos a echar toda la verdura. Y de verdad que eso va a quedar increíble. No se van a poder sorprender. De repente quieren cocinarle a su amiga, a su enamorada, a su suegra, a su vecina, a quien sea, de verdad, este plato les va a encantar, se lo juro. Te lo juro que les va a encantar, está súper rico, de verdad. Todos los aromas de las verduras, de verdad que se han fusionado de una manera bien rica, más el aroma del aceite de sésamo, más la salsa de ostión, de verdad que le da un toque bastante rico. Y también el toque adicional. Si ustedes quieren, también le pueden echar huevitos de codorniz y esto va a quedar súper buenazo. Amigos, buen provecho a quienes hagan esta receta, de verdad que está súper buenaza. Ya saben que pueden suscribirse a este canal, dejar sus comentarios y dejar sugerencias también para mejorar cada día más. Un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!